decenas de ejemplos en esta sala de que quien resiste gana. Y el ejemplo, por ejemplo, es el que acabo de comentar. Y no solamente tenemos gente ejemplar en como ha dicho este libro vinculado a la empresa, es verdad que falta, el mundo de la cultura no está representado porque no cabe. No cabe todo. Y la universidad, por supuesto, que es un motor de desarrollo importantísimo, que ha cambiado posiblemente más la mayoría. Pero también hay algún guía al espectáculo, a la cultura. La vida de Dorita, de Cuadra de la Manzora, se llamaba María Yáñez, era una mujer también que pasó de desapercibida y que no era una mujer excepcional, y en esa época de los años 60, 40, 50, no era ni mucho menos un ejemplo para el resto de los españoles. Pero se ha demostrado que con el paso del tiempo, lo que no era un ejemplo, se puede convertir en un ejemplo. Ella con una teta conquistó Barcelona, conquistó el paralelo. Y de alguna manera es un ejemplo también de la osadía de la mujer almeriense, porque no solamente de hombres está hecho este libro. También hay muchas mujeres que han hecho muchas cosas. De alguna manera son ejemplos, no solamente como acompañantes del hombre, sino también con protagonismo propio. He visto también a la